estás buscando cómo se resolvía el examen LIMATEC de secundarias en la etapa zona en este 2024, este video es para ti. ¡Es verdad! Este video es patrocinado por los miembros del canal. ¡Gracias, capo! Únete a PowerMath Prime y adquiere los beneficios de ser miembro de este canal. ¡Yeah! Gracias por tu apoyo. En una granja tienen 2024 gallinas, de las cuales la mitad pone un huevo a diario y la otra mitad pone un huevo cada 2 días. ¿Cuántos huevos pondrán en total todas las gallinas en 200 días? Ok, aquí día y huevos. Vamos a tomar en cuenta que todas las gallinas ponen huevo el primer día, ¿va? Entonces el día 1 habrá 1012 huevos de las gallinas que ponen diario más 1012 huevos de las gallinas que ponen cada 2 días. O sea, un día sí y un día no. Esos son 2024. El día 2 solamente va a haber huevos de las gallinas que ponen diario, que son 1012 huevos, porque las gallinas que ponen huevo un día sí, un día no, o sea, cada 2 días, ese día no ponen. Si solamente tomas en cuenta esos 2 días, se ponen 2024 huevos más 1012 huevos en esos 2 días. Entonces, si tú sumas el 2024 más 1012, te da la cantidad de huevos que ponen cada 2 días todas las gallinas. Aquí sería 6, 3, 0 y 3. 3036 huevos ponen todas las gallinas cada 2 días. ¿Qué es lo que puedes hacer para sacar lo de los 200 días? Pues tú puedes multiplicar la cantidad de huevos que ponen cada 2 días por 100. Entonces en los 200 días van a ser 3036 huevos por 100. Recuerda que al multiplicar por una potencia de 10, se da el mismo número con la cantidad de ceros que tengas, ¿va? Solamente agrega los 2 ceros y la respuesta a este problema serían 303.600 huevos que van a poner todas las gallinas durante esos 200 días. ¿Cómo lo resolverías tú? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber qué piensan ustedes, o sea. Las páginas de un libro están numeradas consecutivamente como 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. El dígito 2 aparece 44 veces entre todas las páginas. ¿Cuántas páginas tiene el libro? Bien, vamos revisando cuántos números 2 hay del 1 al 20. Del 1 al 20 está el 2, el 12 y el 20. Aquí tú tienes 1, 2, 3 números 2 del 2 al 20. Ahora vamos viendo cuántos hay del 21 al 30. Observa que aquí tienes el 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. ¿Cuántos números 2 hay? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números 2. Aquí tú tienes 10 números 2 desde el 21 al 30. Y del 31 al 100, ¿cuántos números 2 habrá? Pues está el 32, 42, 52, 62, 72, 82 y 92. Entonces tú tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 números 2 desde el 31 al 100. ¿Cuántos números 2 esperas desde el 101 al 120? Utilizando la misma lógica, pues tendrías que tener 3, que es el que aparece en el 102, en el 112 y en el 120. ¿Cierto o no? ¡Sí! Entonces del 101 al 120 tienes 3 números. ¿Observas que hay un patrón aquí? 3, 10, 7, 3. ¿Qué esperas que suceda del 121 al 130? Pues esperas que haya 10 números 2 ahí. Si no me la crees, vamos poniéndolos. Es el del 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, que son los números que tienen el número 2. Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En efecto, se cumple. Y del 131 al 200, aquí vamos a agregar uno más, porque tienes todos estos, pero con 100 unidades más, que sería el 132, 142, 152, 162, 172, 182, 192 y el 200. Entonces, aquí quedamos que eran 8, ¿verdad? Que aquí están marcados. ¿Cuántos números 2 van desde el 1 al 200? Tienes 3, más 10, 13, más 7, 20, 23, 33, 41. Entre estos ya tenemos 41 números 2. Debemos de juntar 44, entonces quedan 3 números 2. Esos 3 números 2 los vas a tener en el 201, ahí está 1, y en el 202, como tienes el 2 de las unidades y el 2 de las centenas, aquí tienes 1, 2, 3 números 2 más en este libro. Entonces ya tienes
esos 3 que sumados a los 41 te van a dar los 44 números 2. Entonces la respuesta a este ejercicio es respuesta 202 páginas. ¿Análisis algo largo? Sí. ¿Te está gustando cómo se está resolviendo este tipo de problemas? Espero que sí. ¿Ya estás suscrito o suscrita a este canal? También espero que sí. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a suscribirte en este momento, activar notificaciones para que veas en qué momento estoy subiendo videos para ti. Si estás preparando para regional, por aquí va a haber algunos videos también para regional, ¿va? Eso. ¡Qué agradable sujeto! A continuación se presentan 3 vistas de un castillo hecho con cubos. ¿Cuál es el número de cubos necesarios para construir ese castillo? Te presentan la vista de frente, la de arriba y la de lado. ¿Ok? Vamos a intentar proyectar esta vista de frente en esta parte de la figura de la vista de lado. Voy a intentar hacer líneas rectas, espero me queden. ¡Uy! Más o menos rectas paralelas. ¡Uy! ¡Rayos! Casi. Bien, esta cara corresponde a esta cara de arriba, ¿va? Entonces tendríamos que poner 2 de este lado, 1, 2, 3 de este lado y al final 1, 2, 3, 4. Borramos la parte que no nos sirve. Ahí está. Listo. Esquinita, listo. Estos dos cuadritos corresponden a estos dos cuadritos y espero que ya puedas visualizar este lado de frente aquí. Espero que sí. Y ahora vamos con el lado de arriba. Esta esquinita que tenemos aquí corresponde al bloque que estoy dibujando en este momento, que es el bloque de aquí de arriba. ¿Ok? Píntalo bien. Ahí está. Profe, qué malo es para colorear. Ahí está. El cuadrado que estás viendo con una X corresponde al que está en esa posición. Aquí lo tenemos. Ya está. Ya está el de la X. Bien. Y ahora para completar estos 3 de la vista de arriba, pues tiene que estar uno en esta parte, 2 y 3, que son estos 3. ¿Pintados todos? Sí, pintados todos. Voy a intentar pintarlo de una manera más fácil. Ahí está. Y el profe hubiera empezado por ahí. De todos modos, horrible para colorear. Muy mal, profe. Pero ahí está. ¿Ya tenemos el castillo construido? Sí, solamente nos falta contar los bloques. Tú tienes 1, 2 bloques, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bloques, bueno, 12 cubos que son necesarios para construir este castillo. Respuesta: 12 cubos. ¿Curioso el cómo se respondió? Sí. Si tienes alguna otra manera diferente, déjame en los comentarios, ¿va? Yo aquí me puedo hacer dibujitos. Las familias Arce, Beas, Cruz, Díaz y Enciso fueron al cine en diferentes horarios para ver la misma película. Los horarios a los que fueron: 1:15, 3:40, 6:05, 7:55 y 9:35. Se tienen las siguientes pistas. La familia Arce fue la que vio la película después de todas las demás. La familia Cruz vio la película después de las 4 de la tarde. Ahí hay una falta de ortografía, me faltó la C mayúscula, ¿va? La familia Díaz vio la película antes de las 6 de la tarde. La familia Enciso vio la película antes de las 7, pero después de las 4. La familia Beas no fue la primera en ver la película. ¿En qué orden vieron las películas estas familias? Bien, para agilizar la solución, yo aquí ya tengo una tablita en la cual vamos a tratar de ordenar todos los datos que tenemos aquí, ¿ok? Primero, la familia Arce, Beas, Cruz, Díaz y Enciso, solamente con las iniciales. Y los horarios: 1:15, 3:40, 6:05, 7:55 y 9:35. Utilizando la primera pista, la familia Arce fue la que vio la película después que todas las demás. Esto quiere decir que la familia Arce fue la última en ver la película. Esto quiere decir que ellos entraron a las 9:35. Y entonces ellos no entraron ni a la 1:15, ni 3:40, ni 7:55. Entonces aquí todo esto no es de la familia Arce. Ahora, eso también quiere decir que todas las demás familias no entraron a la última función y ya los espacios pues se van haciendo menos. Listo. Menciona, la familia Cruz vio la película después de las 4. Eso quiere decir que la familia Cruz no entró en estas primeras dos funciones. Pudo haber entrado a las 6:05 o a las 7:55. Vamos viendo qué nos da la tercera pista. La familia Díaz vio la película antes de las 6. Quiere decir que la familia Díaz no entró a las 6:05 ni entró a las 7:55, solamente entró en cualquiera de las otras dos funciones. ¿Qué te dice la siguiente pista? La familia Enciso vio la película antes de las 7, pero después de las 4. Si la familia Enciso vio la película antes de las 7, quiere decir
que no entró a la de las 7:55. Y si te dice que después de las 4, quiere decir que no entró a las primeras dos funciones. Con esto sabemos que la familia Enciso entró a las 6:05. Quiere decir que las otras dos familias, que la Beas y la Cruz, no entraron a las 6:05. Con eso tenemos que la familia Cruz entró a las 7:55. Y si la familia Cruz entró 7:55, la familia Beas no puede entrar en ese horario. Y la última pista, la familia Beas no fue la primera en ver la película. Quiere decir que la familia Beas no entró en la primera función, entró en la segunda función. Con esto tenemos que la familia Díaz no pudo haber entrado en la segunda función, y eso quiere decir que solamente le queda la primera. ¿Ya tenemos el orden de las familias? Sí. ¿La estrategia de organizar la información en un cuadro te sirvió? Espero que sí. Entonces, primera función, familia Díaz; segunda función, familia Beas; tercera función, familia Enciso; cuarta función, familia Cruz; quinta función, familia Arce. Y esa es la respuesta a este ejercicio. ¿Cómo lo resolverías tú? Déjame en los comentarios. Aquí se lo vamos a recordar cada 10 minutos, ¿eh? Y esta fue la tercera parte a la solución del examen LIMATEC de primarias en la etapa zona en este 2024. Espero que se hayan resuelto tus dudas de cómo se resolvía este examen. Y si pasaste a la etapa regional, déjame en los comentarios y aquí va a haber contenido para que tú te sigas preparando para esa etapa. Mucho éxito y nos estamos viendo. Bye. Por aquí YouTube te va a dejar una recomendación. Dale una checada y ahora sí, vámonos.